14 de junio, mitad de mes, de mitad del año, llegamos. ¿Y cómo llegamos, no? Ya con los gaseados, baleados, reprimidos y sobre todo empomados por este gobierno que no para. No para de avanzar. Ahí lo veíamos hoy al presidente muy feliz, saludando al Papa, en G7, con la compañera Giorgia Meloni. Yo le sigo poniendo las fichas a Giorgia, volvamos a la Argentina. El Papa es argentino, ¿no? El día miércoles se sesionó y se aprobó una ley, finalmente salió, que la debatimos más acá, creo, que en los recintos. Fue la tercera sesión de senadores, es algo que nosotros ya remarcamos el año pasado y ahora lo volvemos a remarcar. Los legisladores también tuvieron ayer, no el miércoles, pero ayer, la tercera sesión en el año. Cómo cuesta a veces explicarle, y es una tarea que nosotros, los que militamos la política, nos debemos, de explicar al compañero, la compañera, pero sobre todo al vecino y la vecina, a la gente, a la sociedad argentina, de que esas personas, digamos, ¿no?, que uno a las que va a ir a recurrir, que trabajan de lunes a viernes, que van a fichar todos los días, que si llegan 15 minutos tarde le descuentan el presentismo, que el presentismo, que es el 20% del salario. Digo, es muy difícil explicarle cuál es la labor de un senador, de un legislador, de un diputado, en profundidad, ¿no? Explicarle en profundidad que no es que solo fueron tres veces al año a laburar. Hay detrás no solamente un equipo de trabajo. Hablamos de senadores, senadoras y legisladores, legisladoras, digamos, que tienen ganas de laburar, ¿no? Digo, el que no labura ya sabemos que está en cualquier lugar, en el privado, en el Estado, en el Senado, en cualquier lugar, vas a encontrar chanta. Estamos hablando de personas que van a laburar 9 horas, que fichan, que si llegan 15 minutos tarde les cuentan el presentismo, que pueden entender cuál es la labor de un senador, que por la tele te dicen fueron 3 veces a laburar. Que no es solo eso, que no es solo 3 veces fueron a laburar, o 3, es cierto, sí, que solamente 3 veces sesionaron. Y ante esta catarata de sentido común, ¿no?, que hay en la sociedad, yo diría mundial, pero focalicemos en Argentina, esto de que dicen, bueno, laburaron 3 veces en el año nada más, y ni siquiera laburaron, porque en realidad, bla, 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 bla. Bueno, es difícil, porque el contraste es grande, ¿no? Cuando te dicen cobran tantos millones, bueno. ¿Cómo a este trabajador o a esta trabajadora de la diaria, del lunes a sábado, ¿no?, de 5 minutos de tolerancia para no perder el presentismo, llevarlo a la realidad de una legislatura o de un Congreso de la Nación? Creo que hay ahí en nosotros, en los militantes, esta editorial va enfocada más para estos compañeros y compañeras, porque sobre la ley bases y sobre un montón de cuestiones vamos a hablar a lo largo del programa. Acerquémonos en la medida de lo posible, y si no, busquemos cómo, a estos senadores o legisladores o diputados, para primero ver cómo es el laburo. Digo, yo no trabajo en ninguna de las cámaras, ni provinciales ni nacionales. Digo, sí tengo compañeros y compañeras que trabajan in situ, digamos, y uno ve que primero que van a laburar todos los días, ¿no? Los asesores van a laburar todos los días. Después el laburo que hay detrás, y después todo aquello que hacen los diputados electos, digamos, en general, ¿no? La gente electa, qué es lo que hacen, a dónde van, cómo laburan, a quiénes reciben.
Digo, y nosotros tenemos que empezar a reivindicar esto de la política, porque nosotros habíamos llegado a un momento donde habíamos normalizado, incluso no sabiendo quizás cuál era el funcionamiento interno, digo, habíamos normalizado que igual era correcto, digo, hay un funcionamiento correcto de un Congreso de la Nación, más allá de después cuál sea el resultado, porque las leyes iban saliendo. Se comenzaba a ver, estoy hablando de 2007, por ejemplo, ¿no? Se comenzaba a ver un bastardeo de la palabra política. Digo, así como quizás yo, vamos a hablar en lo personal, yo soy sobrino de dos integrantes de Montoneros, ¿no? Y yo ahora lo puedo decir en la radio y con orgullo, y yo nunca dejé de estar orgulloso, y siempre estuve orgulloso, incluso de pequeño, desde que yo supe quiénes eran mis tíos, digamos, y cuál había sido su actividad. Sin embargo, si le hablo del año 97, uno lo decía en voz baja y de costada a alguien de confianza. Sí, mi tía era Montonera. Sí, ¿entendés? Lo personalicé siempre, quizás erróneamente también, pero lo personalicé siempre en mi tía, ¿no? Y dice, sí, y yo por ahí, en alguien de confianza, se lo comentabas. En el curso de ingreso a la Nacional Buenos Aires, donde quizás también el acceso a la historia argentina era en profundidad, más que lo que uno veía en la primaria. Y no porque en la primaria no se hablara, pero se hablaba mucho menos. Y eso, por suerte, se fue diluyendo, que llegamos al nivel de estar diciéndolo públicamente en la radio, si hace falta de decirlo a los gritos en cualquier lugar del país. Pero ¿qué pasó? En el transcurso de que, por suerte, la sociedad fue normalizando, que había militantes que incluso daban hasta su vida, y que era una organización armada de la resistencia peronista, y fue evolucionando, y llegaron a tener ministerio, y llegaron casi hasta ese gobierno, y bueno, y fueron perseguidos, asesinados, exiliados, desaparecidos, bueno, etcétera. Sabemos cuál es la historia. Medio borrados, incluso, de la historia, como le digo, que hasta uno con cuidado había que decir quién había sido su tía. Ahora uno lo puede decir con orgullo. Y ahora se empieza a decir por lo bajo, o se empezó a decir por lo bajo, primero estaba mal la política, o sea, hacer política, la política empezó a ser mala palabra, ¿no? Hace 15 años. Y llegamos a un punto, durante el macrismo, si se quiere, que la palabra militancia y militante estaba mal vista, ¿no? Ah, pero vos sos militante, entonces. Entonces empezar a defender, e incluso uno no va a esta altura de la edad, no se esconde, ¿no? Pero ni le da vergüenza, ni tiene que andar diciendo por lo bajo. Pero sí sé que muchos compañeros y compañeras, para cuidar su trabajo, por el nivel de persecutorio que había hacia los militantes, pues dice, sí, yo milito en tal lugar, ¿viste? Y ahí bajito, y no le vamos a echar la culpa a ellos. ¿Por qué es todo este análisis? Porque a la palabra política la destruyeron absolutamente, la intentamos revalorizar un poco. A la palabra militante, peor todavía, porque claro, militante es quien reivindica eso que ya habíamos destruido del léxico de algo bueno. Porque ya hacer política era algo malo. Entonces vos estás, sos como un terco de esto, el fanático, el famoso fanático que le decían, ¿se acuerdan, no? Y ahora hay que empezar a revertir ese camino, porque fue inevitable el resultado triunfante de quien empezó a bastardear a la política argentina. Entonces tenemos que empezar de cero y empezar con la difícil, quizás, o con lo más básico. Cada uno lo puede ver como quiera. ¿Por qué con lo más básico? Y porque tengo que ir a explicar cuál es el trabajo de un diputado y la importancia de ser un diputado. Pero bueno, están yendo por el Estado, ya lo vimos, ¿no? Esto de que son todos ñoqui, de que ninguno labure y que hay que echarlos a todos. Una cosa de locos. No hay ñoquis y laburan todos, punto. Bueno. Y como la política es el blanco fácil,
porque ya la palabra está destruida, nosotros tenemos que empezar a revivir eso. Y creo que explicando, ahora que todo el mundo entiende más o menos, y acá de repente estamos debatiendo que era una mayoría simple, una mayoría absoluta o una mayoría de la no sé qué, digo, hay, de repente existen 4 o 5 mayorías, y empezamos todos a entender un poco más de estas cuestiones, y está tan en el tapete el Congreso argentino, bueno, es el momento de agarrar a los diputados, a los senadores y legisladores, llevarlos al llano, llevarlos a la unidad básica, llevarlos a la reunión con el grupo, ¿no? Y nosotros ir esparciendo nuestro conocimiento. Es así, no queda otra. No, no podemos permitir más que el sentido común nos gane y que destruya miles de años de construcción. Digamos, porque empezamos con la política y que Demos y que Kratos y que Grecia, digo, todo eso, todo eso en 20 años pasado por arriba por una aplanadora. Entonces, miles de años de historia y de construcción política para que el sentido común y la simpleza y el individualismo, y esto que la pandemia nos haya aislado, profundizó esta crisis de destrucción de la política, no llega al resultado. Bueno, empezar a revertir camino de hormiga, defendiendo senadores, el trabajo de senadores, diputados, legisladores, legisladoras, concejales, digo. Hablo de quien quizás también tiene gente a cargo a propósito. ¿Por qué? Porque también se habla de lo... No, porque tiene un montón de asesores y que... Entonces, que bueno, vamos por ahí. De ahí vamos a empezar. Yo puedo hablar del PAMI, el otro puede hablar de IOMA, otro puede hablar del Ministerio de Cultura. Digo, cada uno puede, puede hablar de su organismo individual donde trabaja con buenas expresiones. Pero qué mejor demostrar que nuestros representantes están haciendo su laburo, que su laburo no es sesionar. Sesionar, como queda a la vista para todo el mundo, que de ahí se agarra el sentido común de los Jonathan Viale, de los Feynman, de los Leuco, de los Majul, de los Trebuc, es decir que van a laburar, fueron a laburar 3 veces nada más. Bueno, no. 3 veces cuando te toca a vos laburar un feriado, digamos, es la excepción. Obviamente es el día más importante. Es el día más importante, pues es el día donde se deciden las leyes, leyes que tienen un camino de construcción. O sea, acá Sturzenegger hay pocos, digamos, hacer una ley, y usted si es oyente de la radio puede lo sabrá bien de primera mano si lo escucha Néstor Picone con la ley de con la famosa ley de medios, que el nombre es más largo, pero digamos, resumido en la ley de medios, tiene un camino, una ley que se va haciendo, se va construyendo, se va armando, hay reuniones, y esas reuniones están, ¿quién va a estar presente? Está el senador, y está el equipo técnico del senador, porque el senador tampoco es un escriba. El senador es el representante de un territorio, representa, no tiene por qué saber cómo redactar una ley, seguramente va a tener alguien que sabe redactar una ley, y ¿quién le transmite a ese que sabe qué es lo que tiene que tener? Y el senador, que es el que recorre el territorio, hablando con distintos organismos, con distintas personas. Bueno, ese es. Y después llega un día que pasa esa ley, que primero se reunió con gente para saber qué es lo que necesitaban, después se habló con su asesor para que escriba la ley, y después finalmente la lleva al Senado. Pero no es que llevas una ley, la tirás y sale, no. El Senado pasa por distintas comisiones, esas comisiones también están integradas por otros senadores que se estudian esa ley, debaten sobre el sentido técnico y legal de esa ley, y después finalmente llega el último día, que es como el más liviano, digamos, que es el más simbólico, por supuesto, es el domingo de misa. Pero digo, ¿por qué hay un domingo de misa? Y porque tenés una semana donde vos vas, te confesás, que esto, que lo otro, y bueno, y llega finalmente el domingo de misa, sí, claro. Pero hay un lunes a sábado detrás. Bueno, ese camino y todo eso, creo que nosotros, para empezar a amigarnos, o para que por lo menos nuestros compañeros de a pie, trabajadores y trabajadoras que se sientan al lado nuestro en los escritorios a diario, puedan volver a retomar el sentido de la política, y no nos quedemos
con los chantas. Porque los chantas, como le dije al principio, hay en todos lados. Entonces, malos ejemplos vamos a encontrar de todo en todos lados. En cualquier lugar vos vas a encontrar un mal ejemplo de algo o alguien. No me jodan. Siempre alguien cruzó un semáforo en rojo, siempre alguien te llevó una lapicera de más, siempre alguien... o sea, en cualquier trabajo vas a encontrar algo malo. Y no por eso todos son así. Entonces, el sentido de la política, el sentido y el trabajo de quienes efectivamente hacen la política es ese. Entonces, los invito nuevamente, mientras nos vamos a ir cantando juntitos, a reconstruir esto. No sé si es fácil, no sé si es difícil, pero es algo que tenemos que hacer. Y empezar por nuestros representantes, más allá de cómo haya salido, porque eso es lo lindo de la democracia. Nosotros estamos todos heridos por el resultado de la ley base, pero digo, hemos tenido muchísimas victorias que celebrar frente al Congreso. Muchísimas veces no nos han reprimido, y bueno, y esta vez nos tocó un poco de represión. Lo está pagando el pueblo argentino, por supuesto, eso lo sabemos, pero para salir de esto solamente se hace con política. Así que te invito a hacer política conmigo y a cantar junto a Milena García Olaya, Giselle Muñoz, Dayana Álvarez, hasta las 17 nos vamos cantando, que esto sigue con Jura Rebelde.